You have been. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos a sus cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. Así se veía y sonaba la voz de Carlos Leder, el mesiánico colombo alemán que hizo una carrera vertiginosa para coronarse como el primer narco colombiano y el primero en ser extraditado a Estados Unidos hace ya 30 años. Nació el 7 de septiembre de 1949 en la ciudad de Armenia, en Quindío. Su padre, un respetado ingeniero alemán que emigró a Colombia en 1920, donde terminó enamorado de una bella colombiana con la que tuvo 4 hijos, el menor, el caprichoso Carlos. De su niñez se supo poco, pues con la separación de sus padres cuando apenas tenía 4 años, terminó viviendo en un internado y a los 15 años se fue a vivir a Estados Unidos. Corría la década de los 70. Primero que se llega a saber de Carlos Leder es que en Estados Unidos él era un jalador de carros. Era lo que se rumoraba y se decía aquí. Siempre se dijo que desde niño era sumamente inquieto, que no lo soportaba el doctor Guillermo Leder, y Carlos desapareció de esta región donde nació. Así describe el veterano periodista Jorge Eliezer al loco Leder, sobre el cual escribió un libro. Y se establece entonces que él en las Bahamas no tenía ninguna empresa de aviones, sino que lo que tenía era una empresa de aviones, sí, pero para transportar drogas. Decía haber comprado la mitad del islote Cayo Norman en las Islas Bahamas, desde donde enviaba sus cargamentos de droga. Con él, traspasamos la puerta de la posada alemana, símbolo del narcotráfico de los años 80. Fue como meterse en un túnel del tiempo lleno de moho y maleza. Es una inmensa escombrera que está consumiéndose a pedazos y que irónicamente sigue siendo el complejo hotelero que aún está en proceso de extinción de dominio. Y de ese lugar, Carlos Leder pensaba en la construcción de un teleférico que llevara a turistas desde aquí de la posada alemana hasta el municipio de Salem. Un visionario del turismo. Las rumbas de Carlos siempre fueron reconocidas. En todo caso, aquí se divertían de lo lindo esos muchachos de la sociedad de Armenia, a quienes él metió en su círculo, no a todos para trabajar en el narcotráfico, pero sí para pasar rico en sociedad con muchachitas muy bonitas. Buena comida, vino, rock y hierba fina. Jorge Eliezer, cuando usted conoce a Carlos Leder, ¿qué impresión tuvo usted? La impresión de que era un tipo vivaz, alegre, fiestero, parrandero, pero además loco. Construyó aquí su complejo hotelero y se rodeó de expertos como Luis Fernando Londoño, conocedor de imagen y sonido, para construir la discoteca John Lennon, su máximo sueño. Él soñaba la discoteca, una discoteca con todas las últimas tecnologías a nivel de luces, de sonido, de efectos, y a la vez que contara la vida de John Lennon desde su nacimiento hasta la muerte. ¿Por qué esa obsesión de él por John Lennon? Porque él fue amigo personal de John Lennon y lo tenía endiosado totalmente. Para él John Lennon era una figura impresionante, hasta el punto de que la fecha que tenía de inauguración de la discoteca John Lennon tenía que ser el 8 de diciembre de 1980, que él estaba en aniversario de su muerte. Para su ídolo hizo construir por el maestro Arenas Betancourt una estatua en bronce que llevara la palabra paz en una mano y en el costado la herida de bala con que había muerto. Se lograba ver el hito de bala exagerado. La estatua estaría en lo alto al final de las escaleras centrales construidas en piedra. Aquí no se escatimó ni tiempo, ni lujos, menos dinero. Hablamos de plata y me dijo que no le hablara de plata, que eso lo cuadrara yo con el gerente. Habían cerca de 10 contratistas, uno para la pista, otro para el sonido, otro para las luces, el cambio de aire, la decoración, los muebles. Al final recibió dinero y un auto. Se quedó trabajando 4 años para Leder. Recuerde que para inaugurar la posada, Carlos pidió que fuera bendecida por un monseñor. El monseñor Castrillón de Pereira fue el que hizo la ceremonia, porque el obispo de Armenia se negó hacerla porque él dijo que no recibía dineros calientes.
En lo que tanto Jorge como Luis Fernando coinciden es en el motivo de la caída de Carlos. Culpan a ese cóctel peligroso de unir narcotráfico con política. Carlos fundó el Movimiento Latino, una combinación de odio a los extranjeros y populismo. Tenemos que entender que existe un libro verde. Están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología, la proyección, las fórmulas del Movimiento Cívico Latino Nacional que nació aquí en el Quindío y es escrito por mí personalmente. Gustaba cuando abría los brazos, cuando decía que él era un salvador, que esta era la patria de Bolívar, muchas cámaras de televisión, él todo lo tenía, todo lo contrataba. Hacía unas manifestaciones en las que todo el que iba llegando le daban una cajita de arroz chino o de pollo y debajo pegaba un billetico. Tuvo diputados, se negó a postularse a la alcaldía de Armenia. Lo que quería era figurar en las grandes esferas de la política nacional. A mí dio sinceramente tristeza porque él recibió muchos consejos de que no se metiera y no tocara la parte política y lo hizo. Y sabía, se sabía perfectamente que quien tocara a toda esa clase política colombiano en cualquier forma tenía que, si tenía el rabo de paja, pues uno para qué se arrima la candela. Así fue el torbellino de hechos. Las declaraciones del ministro Rodrigo Lara Bonilla a favor de la extradición y su posterior asesinato. Los fuertes editoriales del diario El Espectador develando el poder del narcotráfico en la política. La figura de Pablo Escobar bajo el eslogan de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en el exterior y que culminarían con la firma del tratado por parte del presidente Betancourt. Entregará a los delincuentes solicitados por la Comisión de Delitos en otros países. El 8 de mayo de 1984, el presidente Betancourt firma la orden de extradición de Carlos Leder. En el momento en que llega la orden de captura contra él, ¿ustedes estaban presentes? Él estaba en la posada alemana sentando, tomándose un vino en la vinería. Y se dio cuenta de la orden de captura, inmediatamente hizo llamar a unos abogados a través de las oficinas que tenía en Bogotá. Se fugó, nunca más volvieron a ver a Carlos por su tiempo. El 4 de febrero de 1987 se conoció la noticia que fue capturado en la vereda Los Toldos, en Guardia, Antioquia, donde se escondía escoltado por un grupo de jovencitos con los que se había dedicado a hacer enormes fiestas. Se entregó sin oponer resistencia. Después se vería expuesto de manos y pies y posteriormente enviado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a cadena perpetua más de 135 años. Yo soy un preso político. A cambio de colaborar en el juicio contra el expresidente panameño Manuel Noriega, se le rebajó a Leder la sentencia a 55 años de prisión. En el 2015, Carlos le hace llegar una carta al presidente Santos en la que escribió: merezco morir en Colombia. Pero hoy, cuando bordea los 68 años, este regreso no parece cercano. Han pasado muchísimos años desde su relación con Carlos Leder. Hoy en día, ¿usted qué sabe de él? Lo que sé es por vías de miembros de gobierno o de la DEA o el Marshal Service. Mira, Carlos Leder es una persona que donde está, no está como Carlos Leder. Hay una cosa que se llama, es un programa de testigos, pero para personas en prisión. ¿Por qué? Porque él ha sido una persona muy importante en dar testimonio bajo una cantidad de personajes, no solamente de Noriega, sino de los Pinlands, de presidentes, de los Castros y de una cantidad de personajes en todo el mundo, y ha colaborado mucho con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Usted cree que vale la pena ser informante, que vale la pena todo ese sacrificio de tantos años? Si en este momento cualquier persona en Colombia o en cualquier parte del mundo que vea en esta entrevista y estén contemplando colaborar con la DEA como informantes porque les han puesto una cantidad de garantías y le han puesto promesas en una bandeja de plata, no lo hagan. No lo hagan porque el riesgo es enorme, los incumplimientos van a ser muy frecuentes, esta clase de actividad destruye familias. Y acerca del proceso de paz, por ejemplo, en este momento entre las FARC y el gobierno colombiano, ¿usted ha tenido alguna injerencia en ese proceso o conoce algo acerca de lo que está ocurriendo con ese proceso? Yo no sé si el presidente lo sepa, pero lo voy a decir en público porque yo creo que es el momento oportuno.
Yo he tomado parte en reuniones en Turquía con personajes de la FARC que quieren comprar armas pagándolas con cocaína. Yo les puedo comprobar que no estoy mintiendo. Les puedo comprobar. Porque lo que estoy hablando es tan reciente como hace 6 meses nomás.